GNC Salustri, de Coronel Dorrego para todo el país. Fabricante nacional de equipos de GNC de tercera y quinta generación. Solicítelo en su taller autorizado de todo el país. GNC Salustri, líder en GNC. Estación de servicio Oil Suministros, combustibles líquidos y GNC. Y ahora, un renovado servicio full. Mayor comodidad, más amplitud y una atención esmerada. Oil Suministros, en Avenida Colón y 9 de Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nuevamente con todos ustedes, con un coleccionista artesano, porque tiene características muy especiales. Ustedes lo van a ver o lo van a escuchar y van a ver todo lo que él hace en hierro, fundamentalmente en hierro, que hasta ahora, después de casi 15 años que estamos con todos ustedes, no tuvimos oportunidad de ver un artesano de esta naturaleza, sí de madera, de otras características, pero en hierro, con soldar y cosas muy interesantes, realmente es para verlo. Así que Juanjo Isachi es el entrevistado de hoy, con algunos modelos realmente que tienen una perfección única. Pero dejemos de hablar y vamos a hablar con él. Bueno, Juan, vamos directamente a tu colección, a tu trabajo de artesano, que realmente es maravilloso. ¿Cómo arranca? Es decir, ¿fue circunstancial o te gustaba? Pero siempre fui herrero, siempre fui inventor, mi padre mecánico aeronáutico, militar. Te imaginas que me ha pasado tantos conocimientos, tantas cosas que bueno, no sé si se inculca o vienen, después hay cosas que vienen propias de uno, ¿no? Ta. Siempre fui, me gustó diseñar, dediqué al comercio, pero fue lo que menos me gustó, en realidad. ¿Y algún rubro determinado, es decir, algún tipo de elemento determinado? Porque vemos motos, fundamentalmente. Bueno, moto tuve recién hace 2 años, me compré una moto. Siempre fui fierrero, anduvimos con los Midget, con amigos en común que tenemos, con coches de carrera, todo, pero moto nunca tuve. Tuve cuatriciclo y al final terminé comprando una moto, ¿no? Sí. El primero que vemos allá es algo diferente a una moto, sí. Porque, ¿no? Es algo más, que ya lo fui todo más bélico, que es la parte que uno más le llama la atención, todo lo que es armamento y todas esas cosas. ¿Lo sacás de algún modelo determinado? No. Es decir, ¿tu inventiva o...? De acuerdo a los fierros que tengo, me pongo a soldar un día. Si estás con ganas de empezar a crear algo, lo haces. ¿Y te lleva cuánto tiempo? Porque para poder llegar a soldar después, sí, precisa con eléctrica y todo, quemar los dedos un poco, todo. Pero ahí calcular unas 8 horas de trabajo continuo. ¿Completo? Sí, bueno. Sí, lleva tiempo. Porque vas poniendo, que te agarra soldadura, que no, que vas inventando a ver qué le pones, que es lo que no le pones. Y después, sí, para poder, llamémosle, embellecerlo, o lustrarlo, o limpiarlo, pulirlo. Con cepillo de acero. Muchos dicen, ¿por qué no las pintas? ¿Cómo lo voy a pintar? No, esto no. ¿Puedes pintar esto? Tiene que ser así. Ta. El motivo en realidad que arrancó esta parte fue por tema de los Patronelli. Con mi hija me acompañó en una travesía con los Patronelli a la Sierra de la Ventana. Ninguno de los amigos, tantos coches, tanto los hijos, tantos cuatriciclos, todos rugaron. Mi hija, que tenía en ese tiempo 20, 21 años, me acompañó. Ta. Y fuimos, y ahí por eso es que le hice este cuatriciclo para ella. ¿Este? Sí, este fue el que le hice, el primero que hice en realidad. Se lo hice para ella, para Danita. Y bueno, ahora me lo dejó porque mi nieta se lo rompe. Pues este fue el primero que hice. ¿Es copia casi idéntica del...? No, fue inventando todo, una escala. Uno lo va haciendo de acuerdo a lo que está. No, no, no lo dibujo previamente ni nada. No. Pero lo más parecido, sí, réplica. Sí, sí. Y que tenga algo de belleza. Que ¿más tiempo de 8 horas? Y quizás más me ha llevado, porque lo tenés que ponerte a pensar, a ver cómo le haces escala, con qué le haces, cómo le haces la dirección, cómo haces, porque no se copia de nada. Empecé a hacerlo porque a juntar piezas y nada más, fierro viejo que uno tiene. Después le tuve que hacer, mi hija que es diseñadora, la más grande, digo, ¿cómo no le iba a hacer uno a ella? Dice, esta moto, esta fue la primera moto que hice. ¿De alguna réplica en especial? No. De acuerdo a lo que iba saliendo y todo, sí, íbamos haciendo. No.
¿Por qué? Sí, los vecinos ahí, un poco de grito. Bueno, están jugando los chicos, los vecinos. Esta es comprada. ¿Sí? Que la compré en Montermoso, que es gente que viene de Buenos Aires que la hacen, pero ya la hacen todas con piecitas, todas iguales. Está. Bueno, ¿esta? Esta la hice yo para mí, que fue un diseño, no sé por qué se me dio, después me di cuenta que todas las motos cross la hacían con una cadena para andar en la nieve. ¿Y por qué lo que tiene adelante como para sustentarla, como para si tenerla? Patín, como si fuera para una moto de nieve, digamos. Sí. Se me dio por hacerlo. Después le hice esta para mi señora. Le tuve que hacer esta para mi otra hija. Esta para Ailencita. Entusiasmada la familia, sí, entonces. Sí. Y esta para Martín Quintana, que me ha arreglado algunos autos, todo. Está. Mecánico Citroën. Y bueno, una parecida a esta la he hecho a Celendano, que la tiene él. ¿Por encargue haces también? No. Algunos me han pedido, amigos, pero tarda mucho, es mucho laburo para hacer, por regalar, porque si no me algo, por algún motivo en especial, bueno, se ha hecho. Después lo demás son todos míos. ¿Algún cumpleaños en especial, a lo mejor, y o no? Y a Celendano una vez que fuimos un asado y todo, bueno, tantas viajes que hemos tenido juntos y todo, le hice una muy parecida a aquella. Y bueno, alguna vez me traté de las una empezar a hacerlas sin meterle alguna ametralladora, pero bueno, después me costó y bueno, hasta que hice aquella cosa. Siempre me gustaron las armas y esas cosas, uno le dedicó tiempo. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Sí, hay algunas más. Esta tiene. ¿Tiene alguna especial para vos? Tiene suspensión. Es la única que hiciste con suspensión. Sí. Estas son las límites de las graseras. Está. Sí. Esta es de una amiga, que la Eliana, que es la que me incursionó en las motos. Más que nada, de comprarme la moto. Está. Salimos a pasear con ella en moto. Sí. Es decir, que todas estas, casi te diría por encargo o por gusto tuyo de obsequiarla. Por obsequiarla a mis hijas, sí, por mi señora que le hice una y bueno. Siempre es. Después hay algunos amigos que le he hecho por algún, pero muy poco. No, siempre este. El cuatri creo que es lo que más sobresale, ¿no? Sí. Entre todo esto. Sí. Cuando lo hice, todos me decían, claro, eso lo hiciste vos, bueno, decía, no puede ser, pero no me tenía confianza. Después tengo algunas arañas que he hecho, sí, que las tienen mis nietas. Ahora vamos a ese, sí, a ese otro. Es otro rubro. Sí. ¿Los repuestos, los rulemanes son de 0 kilómetro? No, o no, son todos usados. ¿Usados de algún taller? De los talleres míos, de las máquinas que uno vende, que está, y algunos, bueno, son grandes de auto, piezas de auto, ¿no? ¿En este momento seguís haciendo motos? No estoy haciendo, porque tenés que estar en el momento justo, estás muy tranquilo para hacerlo, si no, no podés, si no tiras todo. Bueno, pero vos estás tranquilo en este momento porque diste de baja toda tu actividad comercial. Sí, estoy más tranquilo, sí. ¿No? La verdad que sí, estoy un poquito más a cierta edad, uno quiere estar, disfrutar un poco más la vida y el tiempo. Y acá tenés un lindo lugar, bueno, sí, este es, sí, llamémosle el Quincho, el taller, lo vimos cuando entramos. Fue un taller hace tiempo, sí. En algún momento armamos milla acá con Adolfo, con nuestro amigo en común, Adolfo Fernández. ¡Ey! Mirá vos. Sí, bueno. Empezamos con un milla y bueno. Después. Y ya vamos a ir a los milles porque también hiciste uno parecido al de Adolfo. No, más es, tiene la trompita de Saldomando y algunas otras cosas, Beli, como si fuera para algún otro corredor, que vamos a hacer nombre de alguno de estos. No, le gusta chocar un poco. La verdad que un gusto bárbaro para poder llegar a armar estas motos, o cuatri, sí, por lo que vemos, ¿no es cierto? Cada una tiene un estilo, cada una tiene, llamémosle, ya es una marca determinada. Sí, uno trata de buscar un estilo retro de algo. Claro. ¿Y los avioncitos por qué? Porque, bueno, también mucha gente hace estas cosas así, parecidas también. Y se me dio por hacer, bueno, algo de la aviación. En su momento intenté estar en la parte de aviación, pero no se dio. Preferí quedarme en la vida civil. Por lo que veo, te incentiva tu familia. Sí. ¿No?
por lo que se ve, ¿no? Por lo que estamos mostrando en este momento, ¿no? Sí, sí, les gusta. Bueno, ahora les llama la atención que tenga todo puesto. Está acá, sí, lo valoran, por supuesto. ¿Qué les pareció hasta el momento? Realmente, y tiene mucho más. Queríamos mostrarles parte de esa pequeña colección de este artesano único aquí en Bahía Blanca y que a lo mejor a veces por encargo de amigos y demás hace lo que se le puede llegar a estar pidiendo. Pero quiere ver más cosas, cosas interesantes, cosas lindas, cosas atractivas. Seguimos con él. Vamos a ir al rubro lechuzas, ¿puede ser? Dale, dale. Aquí están, como decías al principio. Sí, hay varias que hice de esas. Algunos amigos sí se las regaló, que es algo más fácil para hacerlo, ¿no? Siempre teniendo elementos repuestos. Repuestos, sí, repuestos del cuatriciclo, de las cajas de cambio, que uno ha roto, cuando era chico y de grande. Sí. ¿Y las arañas? Y la araña no sé por qué se me dio un día por hacer, se lo hice a mi nieta. Hay algunas más hechas por ahí, pero no las tengo ahora. El cañoncito me lo hizo mi ahijado. Acá adelante los perros. Sí, eso bueno, una vez con resorte le hice a mi nieta. Y se me dio una parte de hacer, aprovechar unos fierros para hacerlo eso. Sí. El cañoncito te debe haber llevado poco eso tiempo. Eso me lo hizo mi ahijado. Me lo regaló mi ahijado, ese no lo hice yo. Esto quedó acá, pero bueno. ¿No has hecho ninguno? ¿No has tenido oportunidad? Quizás, estuve a punto de hacer alguno, pero no, me resultó medio más difícil. Intenté hacerlo, pero no me quedaba bien como... Porque tiene que tener, supuestamente tiene que ser algo lindo para verlo. Sí. No, los perros están bárbaros. Sí. Hay una similitud con las arañas originales. La lechuza también, pero... Sí, hay una que salió media fea, pero bueno. Nuestro público te va a calificar, seguramente, y ahí va a tener la posibilidad. Tengo un amigo que le hizo una lechuza, Carlito Muñoz, y la quería pintar de blanco, y casi lo mató. Bueno, acá tenemos una super moto. ¿No? Sí, tenía una rueda de esas. O bicicleta, no, queda. Bicicleta de la antigua, esas que se usaban antes. Sí. Me agarró un momento que tenía eso y se me dio por hacer algo así. ¿Y estamos viendo? Eso no sé qué puede haber sido, pero bueno, algo prehistórico. No lo identifico, ¿eh? No, yo tampoco. Está bien. Bueno, sí, la bicicleta sí, rodado como para no caerte, porque. Sí. Los que habían antes era tremendo, sí, ¿no? Sí, sí, no sé por el sistema que hacían, complicado. ¿Y esto para los chicos? Este es el malabarista. Hay varios que he hecho de esto. Está. O sea, tengo uno grande también. Esto es todo gravedad, todo la física. Y viendo algo que tenemos acá arriba, no sabemos si es un helicóptero o una locomotora, pero bueno, está. Con limpia parabrisas. Donado por Omar Gelati, que lo tengo al vecino. Está. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer algo. Lo que le gusta a las nietas mías, a la gente, porque esto es bueno, para usar figuras, se puede jugar, ¿no? Bueno, después de la pausa vamos a ir a... los lagartos son, ¿no es cierto? Sí, sí. Que también tienen una similitud bárbara. Sí. Ya estamos. Bueno, Juanjo, seguimos ahora. Bueno. Ahora vamos a seguir con unos animalitos, si se puede llamar así, ¿no es cierto? Y después vamos a seguir con otro rubro que también es el que a lo mejor estamos más cerca, con el automovilismo, ¿no es cierto? Sí. Decíamos animalitos. Estos son los animalitos. Los
iguana, cocodrilo, lagarto. Lo que uno se lo puede imaginar que es. Cada uno que le dé la imaginación. Exactamente. Sí. ¿Esto también te lleva tiempo? Sí, son con cadena de moto, cadena de bicicleta, cadena que vas juntando y vas achicándola. Y bueno, una cosa es hacerlo con cualquier fierro, cualquier cosa y ponerle, y otra cosa es tratar de hacerle con los fierros, tratar de hacerle en la cabeza algo que simule, que parezca realmente algo. Primero y principal, hay que tener herramientas para eso. Sí, sí, sí. Y segundo, motivación. Si no tenés motivación. Si no tenés, no sale, ¿no? No, no. Siempre hay hacerlo uno para uno o hacerlo para obsequiarle a alguien, pero tenés que estar convencido de que se lo va a hacer y con ganas. Si ¿cómo si sale? ¿Te voy a hacer o me haces? Te voy a hacer. Te voy a hacer. Te voy a hacer, sí. Ta. La Eliana, mi amiga, fue la primera por las mías por el Facebook, me llamó una vez, me dice, che, ¿vos vendés esas motos? No las vendo, ¿no? Bueno, el día que hagas una, yo te las compro. Y bueno, esa es la mitad, porque es la primera que me dice, te la compra. Pues todo quería que la regale, pero a veces es muy difícil hacerlo, mucho tiempo. Muchas horas, que no es fácil. Y que esto no tiene costo. No. Es decir, uno no puede calcular un costo, no. Me parece. Algunos me dicen, no las vendés, ¿no? Hacer esto. Si yo lo hago hacer como esto, que hay gente que se dedica a venderlo, porque sí. Es su trabajo, todo está bien, puede ser. Que le van haciendo todo igual. Pero no. ¿Esa que compraste en Montehermoso, sí, dijiste? Exactamente, unos artesanos que venían de Buenos Aires, sí. ¿Hace mucho? Y debe ser como 5 años que se la compré. No. Sí, más, sí. No, para hacer una comparación de valores, pero sí. Hoy no podemos llegar a eso. Sí, quizás le habré pagado a valor de hoy, le habré pagado a lo que me costaba, digamos, quizás 7.000, 6.000 pesos. Sí. Y el trabajo que te llevan los animalitos, como le dije, es también 8 horas menos o ahí, hay que buscarle un claro, poco. Claro, hay que ver qué fierrito tengo, qué lo que tengo, qué lo que. Lo que pasa es que acá no hay un lugar donde ir a estampadora para buscar cosas, todo. Entonces por ahí tengo algún fierro torsionado que me hay queda de un lado o algo así. Hay que hacerlo. Sí, ir buscando de acuerdo a lo que tiene. Este es un TC del 40, podría ser, algo así como los que corrían en la zona de Tres Arroyos. Sí, exactamente, claro. Tiene suspensión también. Atrás. Y tiene que ser cuanto más feo, más hermoso. Está. Sí. Pero me dijiste en privado que tenías intenciones de querer hacer uno claro, me original. Hacer no, uno, no. Uno de verdad, ¿qué es? ¿Parecido a este o parecido a este? A este. Esto es lo que me gusta como atasila, ametralladora, bueno. Está. Pero el problema es que, ¿cómo hace uno para usarlo acá? Todo. Sí. Sí, no podés salir, tenés que ir al autódromo únicamente o al autódromo tener algo de tierra, ¿no? Sí, nada más, sí. ¿Qué tiempo te lleva uno de estos? O te llevó... Eso llevó mucho tiempo, sí, lleva quizás, sí. Entre que lo empiezo a hacer porque no lo dejo para decir una semana lo hago y después no. Si empiezo lo termino y me puedo haber tardado, qué sé, 4 días, ¿no? O sea, no continúo, pero lo termino, 5 días quizás, pero lo termino. No es que me dedico a hacer otra cosa. Trato de terminarlo cuanto antes. ¿Y el Mille? El Mille, sí, bueno, estuve con los Mille mucho tiempo. Con mucha gente que le di mano, entonces bueno. Sí. Un poquito agresivo, pero bueno. ¿Eh? Está la categoría, está agresiva también, sí, está bueno, brava. Sí, se mueve la rueda también. Y bueno. Sí. Pero bueno, esto uno lo va poniendo y lo va armando a que quede estéticamente bien y parecido a lo que es real, ¿no? Sí, sin dibujarlo primero ni nada. Salió bastante, bastante parejo. ¿Cuál de los dos te atrajo más? Para poder llegar a hacerlo. ¿Y por qué, no? Porque... Y primero hice el Mille. Y uno dedicó mucho tiempo al Mille, tuvimos mucho tiempo con los Mille. Es algo muy típico de Bahía, muy importante para nosotros, la verdad. Sí. Sí. Bueno, tenemos amigos que han estado con los Mille y bueno. Y también algo único. Sí.
Bueno, esto es... extractor, tanque. Tanque. ¿De algún modelo determinado? No, no, no. ¿Ruso, americano? Tanques hay millones de modelos distintos, antiguos, todo. Uno trata de hacer algo dentro de lo que tiene, lo que puede hacer, que resuma todo lo que es un tanque de guerra, digamos. Y si lo vemos, está con rulemanes, como corresponde, siguiendo la línea. El motor, hay que buscar fierro y todo, y que parezca un motor realmente. ¿Sí? Sí, a veces me sorprende a mí, porque no es fácil diseñar con cualquier fierrito y poniéndole algo para que parezca. Que realmente parezca. Mira, tiene manito. ¿Estás haciendo algo diferente ahora o siguiendo la línea? No, no, quizás ahora por ahí me ponga a hacer algo más. Tengo que buscarle la idea de que de alguna motivación para hacer algo. Ahí tengo unos bolilleros más grandes para hacer una moto más grande, un poquito más grande. ¿Otra escala? Otra escala, sí. Está. En su momento lo pensé en hacer una moto como esta, pero que funcione. ¿Ah? Sí, sí, bien retro así, pero funcionar, sí. Pero bueno, por ahí una de esas, con mi hijado, una de esas hacemos alguna. ¿Tenés más tiempo ahora para poder dedicarle a esto o igual? Igual, porque algo uno trabaja y entre ciertas cosas que voy haciendo, que gimnasio, que ayudarle a mis hijas en algo y todo, a veces estoy todo el día ocupado, realmente sí. Está. Sí. La rueda no, bastante. La rueda que vemos acá no. La rueda la hice yo, sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Eh? Sí, esa rueda la hice. La traje de Cierro de Ventana, ¿no? Por supuesto. ¿Algún modelo determinado o no? Que te hayas... ¿copiado de copiado alguien? ¿Copiado o no, llevado? No, no, copiar nada. No. No. Empiezo y le voy buscando una forma de acuerdo a lo que parece, pero no copio nada. Quedó grande esta. La tiene Martín Quintana, que ahora se dedica un poco a las motos. ¿Te la prestó? ¿Para sí, qué? Sí, te la prestó. Ojo, sí. Está con Jonathan Iturri corriendo, o sea, de mecánico. Y fui un poco a ver las motos. Esta quedó bastante imponente, así hace rato que no la veía. Y bueno, no sé si la devolvemos o no. No acuerdo cómo se llamaba. Bueno, realmente una mesa bárbara, Sí. Te digo, de una artesanía con mucho gusto, con mucho detalle. El hierro no es fácil de manejar, Sí. La madera, el plástico. Con una eléctrica común, quizás tendría que comprar una TIC, una máquina más chiquitita, algo, pero bueno. Pero claro, acá sí. Tenés que utilizar 2 milímetros mínimo como para soldar eléctrica. Sí. Y a veces agarrar el electrodo con la mano, directamente la punta para hacer más un poco los dedos, pero bueno. La belleza está en el cepillo de acero y puliéndola las cosas. ¿Cepillo o lo hace con...? Sí, traté de copiarle la moto de mi amiga. Ahí sí intenté, más o menos bastante parecido a lo que... Está. Sí. Que tenga una imagen, la única, sí. Bueno. Me quedo con los autos. Sí. Me quedo con los autos, no la sé por qué. Esa es linda para tenerla, para verla todos los días, sí. ¿Alguna idea futura de algún modelo que hayas visto en hace poco, una cosa de esas, ¿no? ¿Alguna película o algo que diga esto lo tengo que hacer? No, por ahora todavía no, pero ya va a aparecer algo. ¿No? Va a aparecer algo. Sí. Juanjo, realmente bárbaro. Felicitaciones, un trabajo muy minucioso. Cada uno tiene su gusto en cuanto a artesanía. Y en hierro creo que llevas el número uno de todos los que hemos estado visitando. Sé que hay un amigo en común, pero que trabaja el hierro, la madera, el plástico, la chapa. Sí. Hace unas cosas ya muy, muy específicas, muy ¿no es cierto? Específicas y trata de copiar la imagen real de las cosas. Está.
Sí. Otro tipo de otra visión. Ya vamos a estar con Raúl Moral, que también tiene también una dedicación, pero no solamente para hacer artesanía, sino para pintar. Gracias, gracias por recibirnos y esperemos que la gente que está viendo le guste y se pueda copiar, le pueda picar el bichito de ser artesano o coleccionista, que es lo más importante. Bueno, muchos me dicen, no me enseñé así, esto no se puede, sino tenés que venir y hacer algo conmigo, y yo sigo diciendo, algo por el estilo, pero tenés que tener ganas, yo no, pero las ganas no se pueden enseñar. Gracias otra vez. Gracias.